Okay, good evening. Buenas noches a todos. Espero que me puedan escuchar. ¿Ya revisaron sus dispositivos, sus audífonos? Bienvenido, me llamo Carlos Alvarado y veo el nombre de algunos de ustedes allí en el mensaje de Zoom abajo. Veo el nombre de algunos. En otros, solo veo el tipo de teléfono, pero en la mayoría veo el nombre de ustedes. Roberto, bienvenido. Recuerden que si quieren hablar, tienen que quitar el mute. ¿Ok? Si quieren hablar, entonces quiten el mute. ¿Ok? Y aquí es micrófono abierto, pero en algunos casos, lo que hacemos es que nos ponemos en mute para evitar de que la gente escuche todo ese ruido que tenemos nosotros en la casa, ¿verdad? Entonces, se pueden mantener en mute si no están hablando para reducir el ruido que está a nuestro alrededor. Roberto, mucho gusto. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Carlos Figueroa, nice to meet you. Hello. We have also Wilfredo, nice to meet you. We have Bill Moran, nice to meet you. Okay. Tenemos a, Juan Valle, Daniel, nice to meet you, bienvenidos. Bueno, por acá lo vamos a esperar. Marielos, bienvenido. Vanessa, welcome. Okay. Bienvenido, tenemos otra persona. Alba, bienvenida. Okay, ya vamos a iniciar. Solo estoy esperando que por primera vez que alguna gente se conecte. Juan Valle, la Carla. Okay. Excellent. Una introducción rápida. Roberto, tú vas primero. Dale. Pues mi nombre es Roberto Salguero. Yo estoy en la sección de análisis y gestión. Tengo varios compañeros ahorita acá conectados. Pues tengo 37 años. Soy casado. Tengo una hija. Pues, excelente. No sé qué más. ¿Es okay? Bienvenido. Gracias. Ok, Carlos Figueroa. Introducción ahí, tipo flash, de 5 o 10 segundos. Carlos. Mi nombre es Carlos Figueroa. Carlos, bienvenido. Trabajo en Avan. Okay. Tengo 35 años. Estoy casado, dos hijos. Un gusto estar acá en la clase. Gracias, Carlos. Bienvenido. Wilfredo. Te voy a quitar de mute para que te podamos escuchar. Ok. Ahora sí. Ya. Ok, Cajutla. En la sección de atraque y desatraque. Soy casado. Tengo dos hijos. Y aquí estamos. Queriendo echarle ganas para poder aprender. Excelente. Gracias, Wilfredo. ¿Otra persona? ¿Alba? ¿Ahí? ¿Alba? ¿Yes? ¿Are you there? Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Mi nombre es Rosel. Trabajo en Digicel.
y tengo dos hijas. Y aquí estamos comenzando una nueva carrera. Excelente. Y bueno, espero trabajar en grupo con todos. Así es, y que excelente. Que aprendamos unidos. Y hago consulta por el SAP. No escucho nada. Excelente. Ok, ¿alguien más quiere allí meterse? Sino su nombre. Su nombre, su profesión o lo que hace. Qué vergüenza, yo no estoy arreglada. No, tiene vergüenza. Mercedes, bienvenida. Ay. Ok. Bueno, veo solo una foto. Supuestamente estoy conectada en esta cosa. Ah, ok. Sí, obviamente está conectada, pero no sé si usted prendió la cámara, porque creo que la cámara no la ha prendido todavía. Asegúrese de que su cámara está prendida, porque la vemos, pero solamente una foto de usted, la foto de perfil. No, no la vemos así en vivo. ¿Quién más? ¿Quién más está ahí? ¿Alguien quiere ahí introducirse? Yo, hola. Hola. ¿Su nombre? ¿Lo nota? Hola, hola. Hola, ¿su nombre? Díganos. Marielos Monterrosa, tengo 25 años, soy de Sonsonate y trabajo en el puerto. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? Le estamos dando tiempo que la gente se conecta ahora que es primera vez. ¿Alguien más? No tengan pena. Yo acabo de incorporarme. Erika, buenas. Erika Marroquín, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo 27 años, soy de Sonsonate, trabajo en Central Izalco. Excelente. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Alex Méndez, de aquí del puerto de Acajutla, la CEPA. Ok. Excelente. Bueno, yo veo que es un grupo grande, solo felicito por estar acá. Ok. Me llamo Teacher Carlos. Me pueden decir Carlos, Teacher, Coach, como quieran. Ok. So, estoy aquí para ayudarles a ustedes. Soy un apoyo para ustedes en lo que trabaja en la plataforma. Ok. Todos tienen acceso a la plataforma de inglés corporativo. ¿Sí? Afirmativo. Sí. Sí. Excelente. Sí. Okay, qué bueno. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ustedes sí. Van a ver el contenido que está en mi pantalla, desde su pantalla. Y solo vamos a repasar aquí un poquito lo que tendemos que estar. Creo que todos recibieron un correo así. Que dice curso en línea, detalles, inglés principiante, módulo 1. ¿Todos recibieron ese correo? Sí. Sí. Ok. Sí, entonces, sí, ahí están los detalles del curso, el nombre del curso, el horario, el código de grupo. Este código de grupo aquí que ven, este es para YouTube, porque las clases las vamos a estar subiendo en YouTube. Por ejemplo, si usted no pudo conectarse esa noche, el día siguiente va a poder ver la clase allí en YouTube. ¿Okay? No tiene que estar ahí una hora viendo el canal de YouTube, sino que usted puede adelantar a las partes que de la explicación de la gramática, etcétera. ¿Ok? So, este código es para que ustedes identifiquen donde yo voy a poner las clases que vamos a poner ahí, que vamos a estar tomando esta noche. El usuario de ustedes es normalmente el correo electrónico de ustedes. El password, este es el usuario de Zoom. Ustedes crearon, en el caso de ustedes, ustedes crearon acceso a la plataforma. ¿Qué más? ¿Qué más? Este es el ID
que es el código de la reunión. Ustedes lo tienen ahí. Por si, por ejemplo, no tiene acceso a su dispositivo, usted se quiere conectar de otro dispositivo o en línea o en un café, en un restaurante, lo que sea, usted se puede conectar a través de este código. Okay. Creo que todos recibieron también el link para ingresar al grupo de WhatsApp. Importante eso para que tengamos un contacto ahí, ¿verdad? So, entonces ustedes le dan clic aquí, que dice grupo de WhatsApp, les va a decir ingresar a grupo del en sí, y ya ustedes pueden ver, ya van a poder ingresar directamente al grupo de nosotros de WhatsApp. Cualquier pregunta, duda, y muchas veces yo pongo, en lo que estoy dando la clase, yo pongo algún material, alguna foto con contenido de gramática o algún vocabulario, yo lo pongo allí en WhatsApp, en lo que estamos dando la clase, para que ustedes inmediatamente puedan ver su teléfono. Eso es importante de que tengan ese acceso a WhatsApp. Después de eso, tenemos la plataforma de inglés corporativo. Solo denme un segundo para ir al curso que nos toca a nosotros. Ok, el curso de nosotros es inglés principiante, módulo 1. Ok. Entonces deberían de ver esto ustedes. Si alguien no tiene acceso a esto, pues nos dice ahora. Si ustedes ven aquí, hay 5 secciones. Y hay una flechita aquí abajo que abre el menú que está acá bajo cada sección. Cuando usted abre la sección, le va a dar el contenido. Usted puede trabajar aquí a través de este menú, o usted le puede dar clic. Y cada vez que vean la flechita verde, es que ustedes ya completaron esa parte. Necesitan completar toda la plataforma, todas las 5 secciones para que tengan, puedan pasar al siguiente módulo. Entonces, pueden trabajar en el menú que les enseñé al inicio, o pueden ustedes trabajar aquí, que es el mismo menú. Entonces, el día de ahora yo vi este objetivo. Simplemente lo leen, está en inglés y está en español. Y después de ahí, tenemos un video que vamos a ver ahora. La lección de gramática de ahora. Y después de allí hay unos ejercicios que se llaman Knowledge Check. Knowledge Check es donde ustedes van a hacer como una prueba de gramática. Y es necesario que en los Knowledge Check ustedes terminen con un 80 de nota. 80% o un 8 de nota. ¿Okay? Es necesario que ustedes tengan todo esto en verde. Entonces voy a regresar a la sección 1. Para que vean el menú. Son 5 secciones y son 4 semanas que vamos a estar aquí en el curso. Significa de que tenemos que hacer una sección y un poquito más para al final del curso terminar las 5 secciones. El curso es 4 semanas. ¿Okay? Yo creo que aquí tengo los detalles del curso. Es un curso de un mes, termina el 18. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por un momento. Teacher. Sí. Una consulta. Entonces, ¿diario tiene que ser cuánto? Usted puede trabajar en el ritmo que quiera. Usted puede adelantarse si quiere. ¿Ok? Le recomiendo simplemente ver el contenido, aunque usted ya lo vio porque se adelantó. Simplemente ver el contenido de la clase que vamos a, de la reunión que vamos a tener, ¿verdad? Ese día, esa noche. Por ejemplo, digamos que usted se adelantó y ya va por la sección número 2, pero como clase, yo voy por la sección 1.5, pues solamente dele un repaso a la 1.5, aunque ya la hizo.
para que ya esté usted atento al tema. Y en la noche nos conectamos y va a ser como un repaso y un apoyo extra para usted. Bueno, de acuerdo, gracias. Sí, se pueden adelantar, no hay problema. Pueden trabajar en su ritmo, eso sí. No se pueden atrasar mucho porque al final tienen que tener la plataforma completa. Entonces, tienen que, en el caso de ustedes, tienen que tener las 5 secciones completas. Creo que es abril 18 que se termina. Otra cosa que a la mitad de esta, como ahí por la sección 3, creo que hay un examen que es un poquito más largo, que es como un examen de intermedio, es decir, en medio de la de todo el contenido, de lo que se ha visto hasta ese punto. Después hay un examen final y tienen que pasar esos exámenes con un 80%. Lo pueden hacer las veces que quieran. Todos los ejercicios aquí en la plataforma lo puede hacer usted las veces que quiera. ¿Ok? Y yo estoy aquí para ayudarles a ustedes con eso. Ustedes tienen que, yo no puedo hacer la plataforma por ustedes, pero sí les puedo ayudar a entender el contenido para que ustedes la puedan hacer. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok, excelente. Una dinámica que tenemos aquí por veces es que nosotros nos dividimos en grupos. Por ejemplo, yo les voy a decir, en esta actividad nos vamos a dividir en grupos de 5. Yo voy a hacer eso y ustedes van a recibir un mensaje ahí en Zoom donde dice Join Group, ingresar al grupo. Ustedes le dan sí y ustedes automáticamente van a ir a ese grupo y van a trabajar allí. Y yo los puedo ver y yo puedo ingresar a esos grupos y ver qué están haciendo y contestar cualquier duda. ¿Okay? Esa es una de las dinámicas que hacemos. Otra cosa es que si ustedes están ahorita escuchándome, pero hay mucho ruido porque alguien tiene el radio encendido, la televisión, están gritando, hay mucho ruido a nuestro alrededor, lo que podemos hacer es ponernos en mute. Ponernos en mute para que el resto de la clase no escuche todo eso. ¿Ok? ¿Qué más? Cualquier duda, ustedes me pueden escribir y aquí estamos simplemente para apoyarlos a ustedes, ¿verdad? Pero este es un programa cuando ustedes trabajan bastante independiente, pero siempre nos reunimos aquí para seguir aprendiendo y reforzar cualquier tema. ¿Ok? So, lo que voy a hacer ahora es voy a compartir el video, que el primer video de la lección 1.1. Voy a compartir ese video con ustedes. Ustedes simplemente pueden ver y pueden escuchar. Después de eso vamos a hacer unas actividades, ¿ok? Este es el primer video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay. Como ustedes pueden ver, hay un mensaje aquí donde está la conversación en español. Por si ustedes quieren leer la conversación y no le entienden al video, ustedes aquí en este nivel pueden ver la conversación en español y la pueden leer. ¿Ok? Did you understand the conversation? In order to do this, you'll listen to a short one. In this class, you'll learn a program, which you'll need. Let's get started. This is the conversation. Hi, my name is Michael Oda.
I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, very good. ¿Escucharon la conversación entre las personas? ¿Ya? Yes. Okay. Sí. So, basically, it's an introduction in English. And that is what I want to do today with you. So, la primera mitad aquí de la clase, vamos a hacer esa introduction. Okay? One more time. Let me put the conversation. It says, hi, my name is Roberto. Roberto Salazar. La otra persona dice, I am Carlos Figueroa. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? Can you repeat? Okay. Vamos a hacer esa conversación. Vamos a hacer esa conversación. Lo voy a poner en grupos. ¿Ok? En grupos de dos personas, ¿ok? So, ustedes tienen que aceptar ir al grupo, aquí a través de Zoom. Ok, very good. I'm going to put the group, let me see. Ok. Lo voy a poner en grupo de dos. And accept. And then we're going to practice that conversation, okay? Okay. 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 ¿Acepten el mensaje que les da? Hello, can you hear me? Hello? Hello? Okay, no, no la podemos ver. No sé si está teniendo problemas con su cámara. ¿No? Permítame. Ahora sí. Sí. Excelente. Solo que está un poquito oscuro, pero sí más o menos la veo. La otra persona. Hello. Ok, creo que la otra persona no se ingresó, no ingresó al grupo. Ah, ahí está, ahora sí. Hello. Hola. Ok, ¿escucharon la conversación? En el video. Sí. Quiero que practiquen esa conversación entre ustedes. ¿Ok? Hello. Se la voy a leer. Hello, my name is Michael. Bueno, le voy a cambiar el nombre. Hello, my name is José López. Hi, I am Jennifer Rodríguez. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? Ahí está. Okay? You're going to practice the conversation, okay? Go, practice, speak. Hello, Bill. Hola. Bill, ¿no aceptaste el mensaje que te daba para ingresar al grupo? Sí, le di a aceptar. Ah, okay. Entonces, alguien quedó fuera. Deja ver. Creo que hay una persona que está fuera. Se llama Silvia. No, hay una persona que se llama Daniel Herrera, perdón. No le dio aceptar. Te voy a poner otra persona aquí, ¿ok, Bill? Ok. Y otra persona que se llama Carla Estrada, tampoco
No aceptó. Okay, Bill, did you listen to the conversation in the video? Yes? Yes. Okay. Did you understand the conversation? Es una introducción, ¿verdad? Yes. Okay, very good. Now, ahora sí tenemos otra persona. Daniel, hello, can you hear us? Hello, Daniel. Hello. Hello, Daniel. Te escuchamos. Good evening. Te escuchamos, pero no te vemos. Yeah. Let me see. Ok, ahora tenemos tres personas. Tenemos a Daniel, Silvia y Bill. Bill, no te veo. Te escucho, pero no te veo. Sí, no ha activado la cámara. Ah, ok, ok. Bueno, podemos tener la conversación así. Bill, tú te vas a introducir. You're going to speak to Daniel. Perdón. Tú te vas a introducir a Daniel. ¿Te acordás el video que vimos? Medio. ¿Ah? Un poco. Okay. Le voy a leer la conversación que estaba en el video. Hello. My name is José López. I am Carlos Alvarado. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Jose. I'm sorry, what is your last name again? It's Lopez. Do you see? Esa es la conversación. Yeah, you can do it. You can do it. Hello. Introducite con tu nombre. My name is Hello. Hello, my name is Daniel. Daniel Herrera. Hello. Nice to meet you. Oh, hey, nice to meet you. Nice to meet you too. Good. What is your last name again? What is your last name? Your last name is Moran. My last name is Herrera. Excellent. Good job. Okay. Practícala otra vez. One more time. Now, Daniel, you can introduce yourself now. Ahora es tu turno, Daniel. Hello. Okay. Hello. My name is Daniel Herrera. What's your name? I am Bill Moran. Nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. What is your last name again? What is your last name? Your last name is Moran. Very good. ¿Tenemos otra persona ahí? Can you do it? Silvia? Can you do the conversation? Yes? Hello, Silvia. Silvia, ¿nos escucha? No, creo que está teniendo problemas.
con el audio. Okay, Bill, one more time. Try it. One more time. What's what? Hello. Recuerden, cuando quieren hablar, tienen que quitarse de mute. Hello, Wilfredo. How are you? I'm fine. Thank you. Okay. How can you introduce yourself? ¿Cómo te introducieras en una conversación? Hello. Ahora, ahora sí lo escuchamos. Excelente. Okay. Okay. Okay, ustedes dos van a hacer la conversación. Okay. So, Wilfredo, tú vas a iniciar. Hello, my name is Wilfredo. Y tu apellido. Okay. Hello, my name is Wilfredo Alonso. It's nice to meet you. ¿Y su nombre? My name is Alex Mendez. Okay. Wilfredo, you can say, it's nice to meet you. Yes, it's nice to meet you. What is your last name again? X Mendez. My last name is Mendez. Excellent, very good. Now, now it's going to be your turn, and you're going to introduce yourself to Wilfredo. Ahora usted se va a introducir a Wilfredo. Okay? Okay. Empiecen. Creo que tiene bastante ruido atrás, alrededor de usted, ¿verdad? Del mío, sí. Estoy en el trabajo todavía. Ah, es por eso. Es que se escucha como si fuera... Sí, sí. Ajá, es el problema. Ok. So, dele usted, introduce, usted se va a introducir a Wilfredo. Hello, my name is... ¿Yo? Yes. Okay. Hello, my name is Alex Mendez. Wilfredo, ¿cómo responde? How are you? No. My name is Wilfredo Alonso. Nice to meet you. Ah, okay. Nice to meet you. Excellent. What is last name? My last name is Alonso. Okay. Okay. My last name is Mendez. Excellent. Very good. Okay. Vamos a regresar a la reunión con todos. Okay. Okay. Okay, está bien. Okay. Ahora regresamos. Okay. Esa dinámica la vamos a usar bastante. Es decir, vamos a formar grupos, nos vamos a dividir, vamos a hablar, vamos a conversar y aplicar lo que aprendimos en la plataforma. ¿Ok? So, ese es el tiempo que ustedes tienen para hablar y practicar el inglés.
¿ok? Para verdaderamente poner en práctica lo que aprendieron en la plataforma. Ok, very good. Algunas personas se quedaron fuera de los grupos. La razón es porque no aceptaron el mensaje que les da cuando dice join group. Entonces, cuando dice join group, ustedes tienen que aceptar para que puedan ingresar al grupo. Algunos se quedaron fuera porque cerraron el Zoom o cerraron la aplicación, etc. Si se desconecta, ingrese otra vez y mándeme un mensaje y yo lo conecto otra vez con el grupo o con otra persona. ¿Ok? All right. Voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes. Si hay mucho ruido alrededor de ustedes, se pueden poner en mute. ¿Ok? Voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes y vamos a practicar lo de la lección 1.2 y 1.4. ¿Ok? La lección del 1.4 es los posesivos. ¿Ok? So, in English, tenemos lo que se llaman pronombres. Pronouns. Repeat. Ahí donde están ustedes. Voy a repetir. Pronouns. Repeat. Pronouns. Pronouns. Excellent. Excellent. Pronouns. Okay. Excellent. Very good. Okay. Los pronouns en inglés toman el nombre de una persona. So, en vez de decir, how are you, Carlos? Puedo decir, how are you? Okay. En vez de decir, Carla is my sister, digo, she is my sister. En vez de decir, Roberto is my teacher, I say, he is my teacher. Okay. So, estos pronombres simplemente toman el nombre de una persona. El nombre propio. So, repeat after me. If you can, ahí donde están, ustedes mismos pueden repetir. Repeat. I. I. Okay. I. Se pueden poner en mute si quieren. Yo lo voy a poner en mute. Ahorita. Solo para hacer este ejercicio. Ok, lo voy a poner en mute a todos. Ok. De allí donde están ustedes, repitan you. You. He. 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 She. She. He es masculino. She es femenino. It. It. Para hablar de una cosa. Eso. It. We. Repeat. We. Nosotros. We. You. You. Hay un you. Que es singular, cuando tú solamente a una persona le preguntas, how are you? Or hay un you que es plural. Por ejemplo, cuando el teacher entra al salón y pregunta, hello students, how are you? Él está usando el mismo you, pero lo está usando hablando en grupo, más de una persona. So es singular y a la misma vez es plural. They, repeat, they, they, ellos, okay, very good. So, let's repeat the sentence. I have a shirt. You have a book. He has a pillow. She has a dog. Ella tiene un perro. It has a bone. Él, hablando del perro, tiene un hueso.
We have a bird. Nosotros tenemos un pájaro. We have a bird. You have a house. You have a house. Tú tienes una casa. They have a car. Okay. Ellos tienen un carro. Excellent, excellent. Now, la lección 1.4, cuando ustedes vean el video, o si ya lo vieron, excelente. 1.4, usa los posesivos adjetivos. Cuando yo estoy hablando, mi nombre es Carlos. I say my. Repeat, my. Repeat, my. My name is Carlos. My name is George. Okay, good. Your. What's your name? Your name. His. His. Es de él. His. Her. Her. Repeat. Her. It's. It's. Con una S al final. It's. Our. Our. Nuestro. Our. Your. What's your name? There. There. Ok. Estos posesivos los uso cuando yo voy a mostrar que alguien es dueño de una cosa. Por ejemplo, my name is Carlos. Ok. Leamos los ejemplos. My shirt is green. My shirt is blue. Your book is new. Tu libro es nuevo. His pillow is soft. His. Hablando de una de un masculino, su almohada es suave. Her dog is small. Femenino. El perro de ella es pequeño. Its bone is old. It's our, nuestro. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow. Okay, very good. Ese es los adjetivos posesivos de la lección 1.4. Ustedes pueden ingresar, ya con el acceso a la plataforma, ustedes pueden empezar entre ahora y mañana y pueden empezar a trabajar la sección 1.1 hasta el 1.4. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, por el momento no. Ok, very good. So, in grammar, en la gramática del inglés, tenemos, y esta va a ser la primera lección del primer verbo que ustedes van a aprender en inglés ahorita. Tal vez algunos ya se lo pueden o ya lo han usado o ya han estudiado un poquito lo que es el verb to be. ¿Ok? Lo que es el verb to be. Very good. El verb to be es am, is, are. Ok. Estos van a ser los primeros verbos que ustedes van a aprender. Ok. Se conoce como el verb to be. Ok. Es decir, el verbo ser. Ok. So, this is the verb to be. Ok. Siempre lo vamos a usar muchas veces. Por ejemplo, ustedes lo usaron ahora. My name is Carlos. Very good. Aquí lo usaron ustedes. Aquí está. Is. Ya lo usaron. Tal vez ni se dieron cuenta. Pero ya lo usaron. En la conversación estaba. Ok. So,
I am es para hablar cuando yo estoy hablando yo, de mi persona. I. Okay. For example, ejemplo. I am Carlos. Nice to meet you. Okay. Excellent. Ahí yo uso el verb to be. Cuando yo voy a hablar de mi persona, yo uso el verb to be am. Am. Okay. El otro verb to be es singular. Lo usamos para she, he. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se pueden quitar de mute y pueden hacerme alguna pregunta? ¿No? Ok, el chat. Todo bien, todo bien. Ok, el chat es del grupo. Traten de solamente usarlo para el grupo, porque estoy viendo aquí que están poniendo mensajes que nada que ver ahorita. Ok, so úsenlo solamente para conectarnos con temas del grupo. Ok, very good. Okay, very good. So, he, she and he, so voy a usar el verb to be, is, okay? For example, she is my sister. Ella es mi hermana. She is my sister. Okay? Uso el verb to be, is. Yes. Cuando voy a usar he or she, siempre uso is. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Oh. Ok, very good. Ok, ahora venimos al verb to be are. El verb to be are. Are es plural. Entonces lo voy a usar para you, we, and they. Tú. Nosotros, ellos. For example, I say, they are my parents. Ellos son mis padres. They are my parents. Are my parents. Okay. También, si quiero usar you. También, quiero usar you. Permíteme, solo lo voy a poner en mute porque... Me estoy escuchando yo mismo. Ok. They are my parents. ¿Ustedes lo usaron ahorita? What is your name? Si le pregunta a alguien su nombre, ¿quieren saber el nombre de alguien? What is your name? Ok. También usando are. How are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? Very good. Usando we, nosotros. We. I can say, we are students. Somos estudiantes. We are students. Okay? So, como ustedes pueden ver, yo uso are, el verb to be are, okay? So, este es el primer verbo y es el más importante del inglés. Es el verb to be, okay? El verb to be lo podemos dividir en am, is, are. Am, is, are. Cuando uso el pronombre I, estoy hablando de mí, yo voy a usar am. Estoy hablando en primera persona. Am. I am Carlos. I am happy. I am a student. Okay? Yo soy un estudiante. Yo estoy contento. Yo soy Carlos. I am. Okay. Is, lo usamos para she and he. She is my sister. He is my dad. She is my mother.
are, lo usamos para you, we, and they. They are my parents. How are you? We are students. Okay? ¿Preguntas acerca del verb to be? ¿El verbo más importante del inglés? ¿Preguntas? No, teacher. Ok. Yo sé que algunos ya lo usaron. Me imagino que ustedes, algunos de ustedes ya lo han usado porque lo han escuchado. My name is. Ok. Pero ahora se los explico. ¿Cuándo usamos am? ¿Cuándo usamos is? ¿Y cuándo usamos are? Ok. So, let me see. Tengo un grupo bastante grande. So, quiero ver a quién le puedo preguntar. Juan Valle, can you hear me? Juan Valle. Yeah. Ok, excellent. Juan, te voy a poner una prueba difícil. No, I'm just kidding. Me vas a dar una oración con el verb to be is y uno con el verb to be are. ¿Ok? Y yo la voy a escribir aquí para que todos veamos. ¿Ok? Me puedes decir lo que tú quieras. Ok. He is a doctor. He is a doctor. Yes. Excellent. Are? And we are students. We are students. Otra con are. ¿Por qué se ya lo sé? Ah, ok. Ah. They, ellos, okay. Ellos. They are, I don't know, football players. Ah, very good. Excellent, excellent, Juan. Excellent. Y cuando tú vas a hablar de tu persona, I am. I am. Okay. Tell me something about you. Okay. Well, my name is Juan Valle. I work in CEPA Cajutla. Uh-huh. And I have 39 years old. Mm-hmm. Ah, allí, Juan, donde dijiste tu edad, I am. I am, yeah. 39. I am 39, yeah. Ahí está. En español decimos, yo tengo, que es el verbo en inglés, I have. Have. Pero en inglés, cuando hablamos de la edad, usamos I am. I am 39 years old. Excellent, excellent. Very good. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Let's see. Who else do we have? Algunos tengo el nombre de ustedes y otros no. Algunos no los puedo ver todavía. No han activado la cámara. Let's see. ¿Alguien que está ahí que lo pueda ver? Marielos. No sé si está ahí. Yes. Hola. Yes. Hola, Marielos. I want you to give me one sentence. Un sentence con is and one sentence with are. Okay. We are the champion. Okay. Very good. Very good. Very good. We are the champions. Te acepto esa. What about is? She is a wonderful woman. Excellent. Okay. Very good. And okay. What about I am? Quiero ver. I don't know what to say. I am. Te doy un ejemplo. Siempre cuando vas a usar un adjetivo, un calificativo para hablar de ti, you say I am. Mm-hmm. Y te puedes describir a ti misma. I am. I am. A short woman. Ah, okay. Very good. Very good. Excellent. Ah, aquí me equivoqué. It's a woman. Okay, excellent, excellent. ¿Preguntas acerca del verb to be?
¿No? No, todo bien. Ok, so, solo nos queda 3 minutos. Solo quiero explicarles lo que pueden hacer, es decir, entre estos, entre ahora que fue el primer día, muchos están todavía conociendo la plataforma, pero lo que pueden hacer es, está aquí, voy a regresar al menú de lista, sección 1. Entonces, la primera lección es la conversación que practicamos, introduciéndonos. Después está el possessive adjective, es el que usamos ahorita, mine, your, his, etc. Después está una prueba que pueden hacer, simplemente creo que son 10 preguntas, usando el possessive adjective. ¿Okay? Y como algo extra, me adelanté un poquito, pero ustedes lo ven aquí en la lección 1.9, es el verb to be. ¿Okay? Pero quiero ya como prepararlos para el verb to be. ¿Ok? So, entonces pueden trabajar ustedes y adelantarse, no hay problema. Les recomiendo, si se van a adelantar, pues que lleguen entre ahora y mañana hasta la 1.10. ¿Ok? Si tuvieran algún problema, vamos a intentar mañana, me pueden escribir al WhatsApp y, por ejemplo, algunas personas no tuvieron el link, el enlace. Entonces, yo se los puedo mandar. Escríbeme en el WhatsApp, ¿ok? Traten de activar su cámara, si pueden, para así poder verlos, porque muchos de ustedes, como ustedes pueden ver mi pantalla, solamente sale el nombre, pero no los puedo ver todavía. ¿Ok? So, pueden trabajar hasta la plataforma, hasta el 1.10. Ok, ¿preguntas? Ok, ¿preguntas? No. Ok, finalmente las clases las vamos a estar poniendo en un canal de YouTube. Ustedes van a tener el código que recibieron en el correo electrónico. Dice lista de reproducción de YouTube y ahí hay un código. Ese código es donde yo voy a poner las clases allí. Entonces, digamos, no se puede conectar algún día. Usted puede repasar la parte de gramática, etcétera, la actividad que hicimos. No es necesario ver todo el video, pero ustedes pueden ir allí y tomar lo que necesitan, ¿ok? Ok. Ok, excelente. Así terminamos la clase. Nos vemos mañana. Cualquier pregunta me pueden escribir. Ok, y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Okay. Bye, everybody. Thank you. Bye, everybody. Good night, everybody. Bye, bye. Bye, bye.